como pueden ver. Tenemos distintas baterías, la batería de 12 disparos, que es la batería más pequeña que pude conseguir, la versión de 300 disparos. Es de lo más loco que he podido conseguir, amigos, de verdad. O sea, es la batería más grande que he podido conseguir. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahí va! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video y pues estoy bastante emocionado porque hace un año les hice un video donde les mostré las baterías de misiles que encontré. En ese video les había mostrado la de 25, 50, 100 y 200 disparos. Luego más adelante pude conseguir la de 300 disparos. Así que dije, bueno, voy a volver a buscarlas. Quiero hacer un nuevo video de todas las baterías de misiles que encontré. Y la verdad es que encontré gran variedad. Con mis amigos de Piroyorks, local número 5 en el mercado de Pirotecnia Bicentenario en San Pedro, Pango. Ahí con ellos pude conseguir la de 25, 100, 200 y 300 disparos en el mercado de San Pablito, Tultepec, Estado de México. Ahí con mi amigo Adán en el local 44 La Pólvora pude conseguir las baterías de 100 y 50 disparos. Y por último, con mis amigos de Pirotecnia Guam en el local 155 pude conseguir la batería de 750 disparos, que es la batería más grande que he podido conseguir hasta la fecha. Y pues bueno, quiero agradecerle a todos esos amigos que me ayudaron a conseguir esas baterías, porque sin ellos no se hubiera podido hacer este épico video. Así que los dejo con la quema y pues ya saben, apoyen con esos likes, con esos comentarios para que siga trayendo contenido como este. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video y este video va a ser especial. Están mis amigos de La Pólvora. Acá está pues el chalán de lámpara, ya ascendió a este ayudante de pirotecnia. Acuérdense que es el de la seguridad porque trae el casco. Pero bueno, en este video vamos a hacer la quema de todas las baterías que encontré. Miren, vamos a abrir el paquete este y se las voy a ir presentando, ¿no? Les voy a ir mostrando cada una de las baterías que conseguí. Tenemos distintas baterías. Por ejemplo, tenemos aquí la batería de 12 disparos, que es la batería más pequeña que pude conseguir. Luego le sigue la de 25 disparos. Esa es la batería que es la más comercial, la que siempre he visto que en todos lados la venden, la de 25. Luego tenemos otra presentación de 25, que esta sería pues otra marca, se podría decir, pero igual son 25 disparos, es el mismo efecto. Igual vienen sus instrucciones y así es como viene pues el empaque. Luego sigue la batería de 50 disparos, que sería esa de acá. Esta ya es otra marca. 50 disparos. Luego tenemos dos baterías de 100. Pero igual son de diferentes marcas y diferentes pues, diseños, se podría decir. De este lado tenemos esa que es de 100, esta es la marca. Ahí dice 100 disparos. Y esta viene pues en forma de rectángulo, ¿no? Más alargado. Tenemos esta otra que igual es otra marca, bueno, es la misma marca que esta de acá. Pero esta es de 100 disparos, pero está más cuadradita. Que a mí en lo personal me gusta más esta presentación. Me gusta más la presentación de 100 disparos cuadradita. Ahorita van tres marcas diferentes, que sería esta, la marca, esta y esta. Ahora pasamos con la de 200 disparos y esta sería otra marca diferente, pero lo mismo, es o sea, el mismo efecto de 200. Y de este lado acá tenemos la versión de 300 disparos, que es la más grande que he conseguido aquí en el canal. Hasta ahí me quedé. A ver, chalán, si me puedes ayudar, de la bolsa, la levanto. Con ustedes, el temible Komodo 3000. Casi el Komodo 3000. Vean, está pesada, ¿eh? Está muy pesada. Esta es la batería más grande que pude conseguir. Créanme que está bastante pesada. Tan solo vean la batería. Es de lo más loco que he podido conseguir, amigos, de verdad. Creo que es uno de los videos con más presupuesto que he metido aquí en el canal. Casi abarca los dos, y la voy a agarrar, ¿eh? Casi nos abarca los dos. O sea, es la batería más grande que he podido conseguir. Pero miren, tan solo la de 300 a mí ya se me hacía impresionante, de verdad. A mí ya cuando la quemé, cuando la vi por primera vez, se me hizo de los productos más impresionantes. 300 disparos, cuando lo quemé la verdad no lo podía creer, que estuviera quemando una de 300. Porque normalmente yo estaba acostumbrado a poder conseguir la de 25, máximo la de 100. pero ahorita como ya empieza la temporada de pirotecnia y ya puedo llegar más seguido acá al mercado de pirotecnia, pues ya empiezas a encontrar de variedad y de todo. Entonces imagínense, esto ya se veía grande, ahora esto es otra cosa. Está la venta aquí, vean amigos, vean. Es más, no, sí, vamos a quitarle el plástico. El unboxing de la batería. Ya destápalo. Ah, pues ya destapamos todos. Sí, ¿no? Pues vamos a destapar todos. No los vayas a voltear porque te volteas. Ah, sí, porque se están sobrepuestos, ¿no? Sí, sí, sí. Cáchala también nos va a ayudar a destaparlos. Estamos ahorita como, sí, como si fuera el regalo de Navidad, ¿no? Ajá, abriendo regalos de Navidad. De hecho, nunca he quemado cuentas. Siempre hay que quitar el plástico para que al momento de encenderlo no fallen, porque luego el plástico viene muy duro, como por ejemplo fue esta y esta batería, vienen con un plástico demasiado duro, o este que viene con un cartón, luego se llegan a atorar porque no tienen la fuerza suficiente para salir volando. Entonces para que no les falle, hay que quitar este cartón, este plástico, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a empezar a hacer la quema de todas estas baterías. Primero vamos a quemar la de 12 tiros. Acá me van a ayudar a encenderlo. Vamos a quemar la de 12 tiros. Ahí es, amigos, acércate para que vean. Así es como funcionó. Miren, así es como quedó la batería de 12 disparos. Ahorita van a traer la de 25. La que sigue es esta, de 25. Vale. 1, 2, 3. Vámonos. Así es como quedó pues la batería. Ahora vamos por la otra de 25. Así es como viene pues la presentación. Vamos a prenderlo. Bueno amigos, vamos a pasar por la batería de 50. A ver, vamos a prenderlo, vamos a ver qué tal, a ver si es igual de épico que la de 25. Ahora vamos por las dos de 100. Vamos a quemar primero la rectangular y luego la que es más cuadradita. Así es como viene pues la presentación, toda la cosa. Ahí está. A ver. Vamos por la de 100 disparos. Ah, se ve bien chida, estuvo épica. De hecho se dice 100 misiles chifladores. Vamos a ver qué tal está en cuanto a duración y en efecto. Vamos a igual a ponerla por acá. A ver, vamos a ver qué tal está pues esta batería. 100 disparos, pero la batería cuadradita. Vámonos. Esa duró menos, ¿no? Sí. Duró menos, pero como que iba un poquito más secuencial porque de repente disparaba muchos y de repente otra vez poquitos. De acá, pues sí se fueron también completos. De un jalón se van. Ahí está. Ahora vamos por la de 200. Creo que este video va a ser de los más completos que he grabado. Vamos a ver qué tal está la de 200. Vamos a colocarla por acá. Ahí está. A ver qué tal se ve. Ahí está. Vamos a prenderla, vamos a ver. Bueno amigos, ahora va la batería de 200 disparos. Ahí está la mecha. Vamos a ver qué tal funciona. 1, 2, 3. No manches, se fueron bien rápido. 200 disparos. Así es como la vez pasada se prendió la de 100. Se fueron todas de un jalón. Vean, no quedó ninguno. Esto se va a ver bien chido en la GoPro en cámara lenta. No duró nada, pero se vio impresionante. Entonces vamos a ver qué tal está. Ya se las había traído una vez en un video, pero solamente la pura batería. Aquí estamos en el tronando todas las baterías de misiles que encontré. A ver. ¿Dónde está la mecha? Ahí está. ¿Ah? 3, 2, 1. Ahí va. 300 disparos, amigos. El triple de épico. Quedó bien chida. No la recordaba así, la verdad, Está muy chida. ¿Y eso fue? Todavía falta la sorpresa. Ay, todavía falta la sorpresa de 700. ¿Ya son todas? Komodo 3000 falta. Antes de continuar con el video, los invito a que se suscriban al canal secundario Pirogranados MX. Es un canal también enfocado a la pirotecnia para toda esa gente que le gusta el material extra, que quiere seguir viendo pues más videos de pirotecnia. Ahí en ese canal lo voy a estar subiendo. Ya somos alrededor de 78,000 suscriptores y también tenemos alrededor de 170 videos subidos. Entonces para que vayan y se suscriban. Ahora sí, continuemos con el video. Está grandísima. Está brincando. Yo estaba brincando. Yo también iría así por la batería, la verdad. Está bien emocionante esto. Es un regalo de Navidad y de Año Nuevo. Esa era de 700 disparos. El regalo. El regalo de Año Nuevo. El regalo de Año Nuevo, amigos, vean. Ahora sí, le metimos presupuesto al video. Más que nada fue gusto mío. La verdad, no me quería quedar con las ganas de quemar esta batería. De hecho, acá de este lado viene la marca. Miren, aquí viene la marca. Es la misma de las que ahorita acabamos de prender. 750 disparos. 750. Ahí está. Vamos a ponerlo acá de este lado. Tan solo ya la de 300 se ve bien chiquita. La de 300 era la más grande. ¿Ya sabes aquí, Paula? Es un pastel. La de 300 era para mí lo más grande que había podido conseguir, lo más impresionante. Pero al ver esto, este se queda chiquito. Sí, pesa, amigos. Parece que no, pero por lo menos unos 5 kilitos sí anda pesando eso. Sí. Tan solo la batería de 300 queda chiquita, miren. Esto es lo de 300. Vean cuántas veces cabe esto. Bueno, viéndolo así comprimido, serían 2,5, ¿no? Más o menos, 2,5. Pero vean, como les digo, si ustedes apoyan bastante con esos likes, cuando llegue alguna de 1000 disparos, trato de conseguirla. De 1000 disparos. Vamos a ver qué tal se ve, pues, esta batería. De inicio. Acércate, camarógrafo. Esta es la mecha de inicio. Aquí está. Vamos a despedirnos con esta batería y vamos a ver qué tal está. Recuerden, amigos, que está mi canal secundario Pirogranados MX para que vayan y se suscriban. Ahí estoy subiendo contenido extra de pirotecnia. 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahí va! A la mitad, ¿no? Quedó lo que le sigue de épico. La verdad es que jamás creí poder quemar algo así. Hasta quedé aturdido. Vean, todos los 700 disparos se fueron. Los 700, como de una sola mechita. Se sigue todo. Todo. Yo creo que quemamos lo de una fiesta patronal. Quedó chida, ¿eh? Quedó muy épico este video. Ahí está, amigos. Lo que siempre quise de niño, pero no pude.